Hello, hello everybody. Good evening. Good evening, teacher. Hey, hello. Good How evening, are you teacher. Doing? Hello, good hello. Teacher. Welcome. Good evening. Welcome. Welcome, welcome. Good Thank evening. you. Hello, hello. How are you doing this evening? Everything okay? Excellent. So, so, how are you doing? Excellent. Thank you so much. Excellent. All right, thank you. That's perfect, and that's good to know. Thank you. I see more people connecting, and that's excellent. So be all of you welcome for today's class. All right, thank you so much. Now I just want to make just a short reminder about what our partner, my coworker mentioned, that is very important, just about the class. Remember, today we are missing, after this class, we're missing one more, and then we are done with the beginner number two. So first of all, congratulations for that. Yeah, you know, congratulations for reaching class number 15. I know you are very committed and you always are willing to participate and to be here since the beginning of the class, and that's perfect. But also remember of the importance of being online for the last two classes, all right? Nada más hacer un recordatorio de lo que se nos comentaba en el grupo de WhatsApp por parte de mi compañera, ¿verdad? Estamos ya en la clase número 15, ya casi por finalizar, y pues se nos hacía el recordatorio y la invitación a estar conectados siempre esos dos días que faltan para poder acumular los días, los minutos que se requieren para aprobar el curso. Así que les animo a que estemos acá, ¿verdad? Los que ya estamos, perfecto. Y si mañana, ¿verdad? Siempre pendientes para poder estar acá desde el inicio de la sesión y acumular todo el tiempo disponible. Let me get started by checking an attendance, please. And when you listen to your name, you know, you make a verbal confirmation about your presence here in this video conference. Let me see. Today is Wednesday. Perfect. Let me see. Claudia Rebeca. I'm here. Thank you. Dalila del Carmen Romero. Dalila del Carmen, probably not available. Let's go for the next. Daniela Alejandra. I'm here. Thank you. David Benjamín. David Benjamín, not yet. I move on. Karen Sofía. Good evening. Thank you. Miss Catherine Iracema. Present. Mm-hmm. Thank you. Miss Marcelina Amalia. Present, teacher. Thank you. María Imelda. Present. Great. Thank you so much. María Lucila. Present. Thank you. Nancy Consuelo. Present, teacher. Great. Thank you. Natalie Patricia. Present. Thank you so much. Pablo Reyes Pineda. Presente. Thank you so much. Rafael Cruz. Present, teacher. Thank you. Reina Esperanza. Present. Thank you. Mr. Reinaldo. Present, teacher. Mr. Reina de Los Ángeles. Present. Thank you. Dan Rodrigo. Rodrigo Alfonso, I guess not present. Miss Melanie, Rosa Melanie. Rosa Melanie, probably not yet, I move on. Roxana Patricia. Present, teacher. Thank you so much. Let's see, the next person in this one is Sandra Janet. Present. Present. Person. Thank you. Sandra Noemi. Present. Thank you. Sara Maria.
Present. No problem, no problem, no problem. Thank you. Tania Present. Pamela. Thank you. Me escuchó, ¿verdad? Present, yes, teacher. Yes. Sí, le escuché Sara María y Tania. Muchas okay. gracias, muchas gracias. Thank you so much. Pues no se enojen conmigo, pues solo estaba no, pasando no así. No, son bromas. No, con la anterior, es que ya bromeando. Es que pensé que se iba a confundir con la otra compañera. No, son bromas, son bromas. Let's continue. Vanessa Elizabeth. Present. Thank you so much. Víctor Samuel. Present, teacher. Thank you. Wendy Susana. Miss Wendy Susana. I guess not available. All right, let me see. And then I have Jessica Rosibel. That you already. Present. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. I appreciate that. All right, people, thank you so much. And just the final reminder before we get started on today's class, just remember about the completion of the platform, please. Por ahí les saqué la lista de las personas que todavía están pendientes a la fecha que yo se los mandé, a la hora que yo se mandé el mensaje, todavía estaban pendientes de finalizar la plataforma. A algunos les hace falta solo el examen final, a otros les hace falta la unidad 5, y después la sección 5 y también el examen final. Así que les animo a que lo puedan realizar. Recuérdense que desde ya, bueno, casi que todos los días, ¿verdad?, les hago el mismo recordatorio, que tratemos de avanzar lo más pronto posible, porque el jueves, que sería mañana, nuestro último día de clase, se va a pasar ya la última actualización. Y eso no se va a hacer tarde, sino que se hace temprano. Por eso toda la semana, desde la semana anterior, les venía haciendo incluso más hincapié en eso, ¿verdad?, de completarlo desde la semana pasada, miércoles, jueves, lunes, martes, ¿verdad? Y ahora también les comentaba que como su objetivo era dejarlo listo de la plataforma desde ahora, porque mis compañeros cuando llegan la actualización mañana, pues ya tienen los datos y ya pueden poner la información en su perfil, ¿verdad? Así que si no lo ha realizado a esta fecha, a esta hora, le pido que lo realice ya sea después de clase o lo más temprano el día de mañana, ¿ok? No lo deje a última hora, no lo deje para hacer los 5 minutos antes de la sesión, que mis compañeros harán ese proceso en las horas del día, ¿verdad? Y muy probable que por la mañana. Así que para que usted no se vea afectado, que después diga, hey, pero yo lo hice, sí, pero lo hicimos fuera de tiempo, y que después digan, ¿y qué pasó? No me van a dar diploma, no me van a inscribir en el siguiente módulo. Entonces, para evitar todo ese tipo de situaciones, que siempre se les ha hecho la invitación a completar la información. All right? Y, pero yo confío en ustedes que lo van a cumplir antes de que sea muy tarde para completarlo. Now, let's get started on today's class, as we have some really useful information that is related to section number 5, as you know. Let me see. Today we have session number 15. You see, one more session to go, and then that's it. Today we check on information about can for ability, right? That is what we are going to be checking on today. But first of all, let's have a short review about yesterday's topic. This was the practice from 2 days ago, if I am not mistaken, right? 2 days ago, I socialized this practice with you, and I know you are more than ready for this. Are you ready to solve this exercise? ¿Estamos listos para resolver el ejercicio? Hemos tenido casi 2 días, ¿verdad? Que no, por cuestión de tiempo no lo hemos solucionado, pero ahora le vamos a dar solución. ¿Estamos listos? Are you ready? Yes. 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 Perfect, perfect. Check on the first one. We already have the first question, you know, what sports do you like? And then we have in participation B, we have the answer. I like a lot of sports, but I really love volleyball. Check on the next answer. I usually play with my sister and some friends. Tell me, what's the question to complete in that part? Teacher. Tell me. Podría ser, who do you play with volleyball?
Who do you play with? It's possible. Thank you. More alternatives, más alternativas. ¿Quién más tiene otras versiones o tenemos lo mismo? Les escucho. Tell me. Yo. Who do you play volleyball with? Who do you play volleyball with? Okay, thank you. Any other alternative? Go ahead. Let's go. Who usually do you play with? Who usually do you play with? Okay, thank you so much. Aquí estoy en clase, ya te voy a marcar. And any other version? The lumen. Any other version that you have? If not, let's discover on this one. Let's see what the possible solution for this question or for this space is. Let's see. Right? That's okay. Who do you usually play with? They usually is included because they respond using usually in that case. All right? For that reason, it is possible to include it. But you can perfectly ask, who do you play with? Ve que el usually se utiliza, lo incluimos en la pregunta porque igualmente en la respuesta es un elemento que se utiliza, ¿verdad? Se volvió a utilizar porque obviamente en la pregunta se utilizó. Pero perfectamente usted pudiera preguntar, who do you play with? ¿Con quién juegas? ¿Okay? Y la persona responde, I usually play, ¿verdad? Yo generalmente juego con mi hermana y con algunos amigos. Pero acá la pregunta que tenemos es, ¿con quién generalmente jugás? Entonces, por eso en la respuesta se utiliza el mismo adverbio de frecuencia. I usually play with my sister and some friends. What about on the next one? We practice on Saturdays. What's the possible question for this? How often do you practice? When do you play volleyball? Mm-hmm. All right. When do you play volleyball? How often do you play? Okay. Is there any other alternative for this? ¿Será que tenemos otra alternativa? When do you practice? All right. When do you practice? Thank you, Miss Ramirez. Thank you so much. Let's see. In this one, we can say, when do you practice? And that's correct. In that case, because we have the reference on the day, on Saturdays. Vea que el elemento que se nos da por ahí es los días que se realiza esta acción. Entonces es muy probable, y como lo vemos acá, se pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo practicas? When do you practice? We practice on Saturdays. Tal vez no sería una frecuencia como how often, ¿verdad? Porque recuérdese que para how often se responde con usually, sometimes, o podemos utilizar las frases que veíamos en sesiones anteriores en una conversación, once or twice, ¿verdad? Que veíamos una vez o dos veces y una referencia de tiempo, ¿verdad? Una vez a la semana o dos veces al día. But in this case, for the element on Saturdays, it's better to ask when. Preguntamos con when, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Cuándo practicas? Then, what about in the next one? We start at about noon. Dice que inician aproximadamente al mediodía. ¿Cuál será la pregunta? ¿Será teacher? What time do you start? All right. It might be possible, right? Siguiendo el orden. What time do you start? All right, thank you. Thank you so much. Siguiendo el orden que ya conocemos, generalmente va una WH word y después una auxiliar. Y después el sujeto y lo que usted ya conoce. Sin embargo, hay ciertas excepciones con la palabra what cuando usted quiere ser muy específico en el tipo de en la información que está buscando obtener. Check on the first one. Ve el ejemplo. Acá, what sport do you like? Vea que entre la WH word y entre el auxiliar se incluye la palabra sport porque se busca averiguar algo bien específico. ¿Qué deporte te gusta? ¿Okay? For that reason, y siguiendo tal vez la misma línea de esa explicación, pudiéramos preguntar, What time do you start? ¿Verdad? ¿A qué horas inicias? What time do you start? And then we have the answer. We start
at about noon. And check on the next one. We usually play at a sports club, but sometimes we play on the beach, right? Dando referencia del lugar. ¿Qué habrá preguntado la persona? How often? Mm-hmm. How often? Play. How often do you play? Where do you play? Play a sport club. All right. Thank you so much. How often do you play? Do you usually play? Okay, perfect. Thank you so much. And I appreciate your participations. Thank you so much. Muchas gracias a todos por participar y por dar la versión que tenemos. Descubramos a en este momento cuál sería una pregunta. Tell me. Sí, pero ahí también no se refiere también a lugares, como cuando la respuesta le dice que está en el club y está en el Where do you play volleyball? Okay. Perfecto. Si vemos en la respuesta, tal vez muchos se han ido por la versión con how often, porque ven que aparece usually, ¿verdad? Es un adverbio de frecuencia. Y después vemos otro adverbio de frecuencia que dice sometimes. Pudiera darnos una idea que se está hablando de repetición. Pero en la misma respuesta tenemos dos repeticiones, o sea que tal vez no era el énfasis eso. ¿Ok? Si no, veamos, prestémosle un tanto de atención tal vez al lugar, ¿verdad? Que a veces o generalmente juegan como un club deportivo o a veces juegan en este caso en la playa, ¿verdad? Que lo practican en la playa. Si la persona está dando información tal vez de dos lugares, in that case, we can say, where do you play? ¿Verdad? ¿Dónde juegas? La persona optó por utilizar un adverbio de frecuencia para tal vez dar un dato extra, ¿verdad? Que qué tan a menudo realiza esa acción en ese lugar, ¿verdad? Como generalmente en el club o a veces en la playa, ¿verdad? O a veces en la playa. Pero al final el énfasis, el dato relevante, podría ser en este caso los lugares que la persona menciona. Where do you play? We usually play at a sports club, but sometimes we play on the beach. And then we can have the answers for this exercise. Any question so far? ¿Preguntas al momento? Questions? No. Not at this moment. All right. Thank you so much. And that was part of the previous section talking about WH questions in the simple present. Now, let's move to the content relevant for today's session. We will have a pronunciation practice at this moment, and then we are going to have some practice and I will need your help. As you can see, I just created just a table with two different columns, right? We have the verb and the next one, complements. Vea que yo para esta práctica, ahí no son oraciones completas, sino que nos interesa ver verbos y posibles complementos, ¿verdad? Ganar vocabulario y saber qué verbo podemos utilizar dependiendo el complemento que tengamos por ahí. Vamos a practicar pronunciación. Yo voy a leer la serie que tenemos en la primera línea, usted la escucha y repite después de mí. Y así vamos a ir línea por línea. So we have a pronunciation practice. Listen and repeat after me, please. A horse, a bike, a motorcycle. A horse, a horse, a motorcycle. Thank you. Listen to the rest. Escuche toda la serie que le leo y después practica. Tennis, basketball, volleyball. Tennis, basketball, volleyball. Thank you. Listen next. The piano, the guitar, the flute. The piano, the guitar, the flute. A car, a bus. A car, a bus. Thank you. Japanese, Portuguese, Italian. Japanese, Portuguese, Italian. Cookies, cakes. Cookies, cakes. Salsa, merengue.
Perfect. Hey, cha, cha, cha. Excellent, thank you. Ya no se me ocurrió otro ritmo, por eso ya no les puse más. Ya estaba, yo dije, ¿qué más puede haber? Iba a poner reggaetón, pero dije, no, dije, cha, yo los he visto y no les hallo talla de que le hagan reggaetón. Electronic music. Oh, electronic. Or, do you dance reggaeton, people? No. 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 All right, thank you so much. Thank you. Thank you. I like remember music. Okay, that's good. Thank you so much. Now, after practicing the complements, let's go for some verbs. Ahora vamos a tener una práctica con una serie de verbos, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo, solo que aquí yo leo un verbo y se repite después de mí. Vamos a ir un verbo por verbo, all right? Let's listen and practice after me. Bake. 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 Play. Next one, dance. 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 Next one, touch. 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 Next one, touch. Speak. 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 Thank you. Check on something. Nada más como un dato para ayudarles con pronunciación. Vea que generalmente, y eso es bien común, y a veces cuesta asimilarlo, que ciertas palabras, como el caso de este verbo, que inicia con S, inicia con sonido speak, speak, speak. ¿Qué pasa? Porque en nuestro idioma no comenzamos los... creo que, no sé si no existe o son pocas las que inician con ese sonido. Speak. ¿Qué ocurre? En español nosotros mentalmente o sin darnos cuenta le ponemos una E y decimos speak. Y no hay una E en ese verbo, right? Check on that one. Chequea en eso. Y eso es algo muy natural por nuestro idioma, ¿ok? Que a veces decimos speak con una E. Y no es speak, es speak, speak. Soniditos. Como que se está desinflando. Ajá, cabal, ahí está, cabal. Speak, speak, right? Speak. Ahí estamos, ¿ok? Let's practice, practice together. Practiquemos juntos. Escúchelo nuevamente y practica después de mí. Speak. 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 Nice. Speak. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Consider that one, ¿ok? Préstele atención a eso y trate de practicar. Vea que no existe una E, ¿verdad? Para que digamos speak, tal cual. Let's continue. Cook. 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 Thank you. Cook. Next one. Ride. Drive. Drive. And the last one, drive. 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 Perfect. Perfect, perfect, perfect. Now, let's see. I need your help for this one. Remember, we were practicing with the different complements. And at this moment, I just need your help to try to think about the possible verb for this complement. Ya practicamos por ahí pronunciación, vimos los complementos y ya practicamos los verbos. Ahora necesito su ayuda. Si tenemos la serie, a horse, a bike, a motorcycle, what verb can we use? ¿Qué verbo podemos utilizar para esas tres palabras? Drive. Drive. Or drive. 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 Check on this one. Drive. Ride. You say ride. Ride. Mm-hmm. Thank you. That depends on the transportation or the form of handling this one, right? Ese verbo lo utilizamos, va a depender de cómo nosotros llamémosle manejar o utilizamos este medio de transporte, porque este lo vamos a montar por la posición en que nosotros vamos, ¿verdad? Se monta a caballo, en bicicleta suena raro, pero montamos bicicleta, aunque sí es común igual, o una motocicleta. Por eso el verbo vamos a utilizar ride. Vea que ahí yo le puse tres posibles complementos para que vayamos ganando vocabulario. Tengo un verbo y qué posibles complementos puedo tener después de ese verbo. Ride a horse, ride a bike, ride a motorcycle. Right? Check on the next one. Tennis, basketball, volleyball. What's the verb? Play. Play.
Play. Excellent. Thank you. Next one. The piano. The guitar. Time out. Tiempo fuera. Thank you. sorry. Tell me, Nancy. We listen to you. Sorry. Le escuchamos, Nancy. Es que yo he visto que usan play the piano. A veces, y no sé si es correcto o qué, porque me imagino que en el otro, en el siguiente es touch. All right, thank you. Ok, ya resolviendo la duda, solo escucho también a los demás. Right, tratemos de brindar opiniones. What is the correct verb for the piano, the guitar or the flute? Touch. All right, thank you. Tomach, check on this one. Surprise. No touch, right? El touch lo puse ahí porque me fue, pero no es porque lo vamos a ocupar, right? Hey, people, right? Check on this one. Check on this one. And I included it for a reason. Se los incluí por una razón. Porque nosotros en español, ¿cómo decimos? Nosotros tocamos. Hey, yo toco la guitarra. Yo toco el piano, ¿verdad? Toco la batería. Right? Así lo decimos. Y si nosotros nos vamos con una traducción bien literal de tocar, tener contacto con algo, el traductor le va a decir touch, pero eso es tener contacto, literalmente. Que estoy no tocando tocar. Esto. No tocar de la habilidad de saber utilizar el instrumento. De no estar en contacto con algo. Exacto. Y usted puede tocar el piano, yo lo puedo tocar. Así va, hey, lo estoy tocando, aquí va. Estoy pero tocando. No la acción de tocarlo. Exacto. No que usted pueda a sacarle música al instrumento, ¿verdad? Ahí es muy diferente. Sí se puede utilizar touch, pero con la idea que nosotros lo queremos dar, de decir, hey, yo sé, ok, tocar guitarra, ¿verdad? Hacer música con la guitarra o algo así, no sería el verbo touch, ¿ok? Porque ahí sería una traducción muy literal. Para hacer transmitir esa idea, vamos a utilizar el mismo verbo play. Cuando usted dice play, entonces ahí sí está dando el contexto, usted tiene la habilidad y que usted puede sacar música con ese instrumento. Play the piano, play the guitar, play the flute. Right? El touch es bien literal entrar en contacto, no sacarle música al instrumento, ¿ok? Por eso se los puse ahí para hacer esa distinción. Y si tal vez lo teníamos pensado decir, yo voy a decir touch, porque en español yo digo tocar el piano o tocar la guitarra. Como dice el TikTok, si ven TikToks, ya los caché que sí los ven. All right. Thank you. Vea que ahí. Teacher, o sea que, perdón, solo podemos ocupar el touch, digamos, para un teclado de una computadora, de una laptop. En ese caso sí se puede usar. Tampoco. El touch es bien general. Usted puede tocar lo que usted desee, Rafael. Y ahí sí es válido el touch, ¿verdad? Entrar en contacto con algo. Usted puede tocar la pared, se puede tocar un carro, puede tocar la guitarra, pero que yo diga, I touch the guitar, no estoy dando a entender que yo puedo utilizar la guitarra. Usted puede tocar lo que sea, touch the keyboard, puede tocar el teclado de la computadora, lo que usted desee, pero el verbo touch se limita a ese contacto físico, ¿verdad? De su persona con el objeto, touch. ¿Verdad? Ya queremos decir que usted puede utilizar la guitarra, le puede sacar música al instrumento, entonces ahí decimos play. Play the guitar o cualquier otro instrumento que podamos tener, siempre vamos a utilizar play. Porque de tocarlos, todos podemos tocar lo que sea. Ahí sí, literalmente con el verbo touch. Con el verbo touch. Tell me. Teacher, o sea que prácticamente nosotros aquí está mal. Digamos, cuando decimos tocar guitarra, está mal dicho, entonces. Pues ahí sí me agarro un tanto en curva y no quisiera generalizarlo si está correcto. En español sí está bien. ¿Ok? Puede ser que en español esté correcto y ahí es lo que yo menciono de la diferencia del idioma, que no va a ser una traducción literal. Tal vez en el español utilizamos cierta forma para hacer, para expresar un mensaje, pero simplemente en inglés se utiliza otro. Pero al final, cuando interpretamos las ideas, ya sea en un idioma o en el otro, estamos compartiendo el mismo mensaje, ¿verdad? En español, si usted dice, y si es correcto, como lo decían aquí, yo toco la guitarra, ok, yo toco la guitarra, yo puedo.
pero en inglés no voy a decir I touch the guitar, yo voy a decir I play the guitar. Y es importante que vayamos haciendo esas asociaciones, ¿verdad? Porque el inglés no se va a basar en una traducción literal, que todo usted lo va a traducir con un diccionario y decir, aquí ya, ya lo estoy diciendo bien. No, va a depender de la forma que se ha destinado en el idioma, en este caso en el inglés, para expresar su idea. ¿Okay? Uh-huh. Tell me, tell me. What difference and play sport you play instrument? What difference? Okay. Actually, in Spanish, probably there is the difference relies probably on the interpretation we give to the language. Tal vez la diferencia depende de la interpretación que nosotros le demos en nuestro idioma, ¿verdad? Porque en inglés, si usted dice play, o sea, puede jugar, ahí sí, si no en la traducción, ajá, jugar un deporte, ¿verdad? Jugar básquetbol, yo puedo jugar voleibol, tal cosa, ¿verdad? Pero acá, con un instrumento. Exacto, no, ajá, si lo tradujéramos sí, bien si literal, sí, pero okay. ahí hacemos la inversión de cómo nosotros lo utilizamos en el idioma. Si yo le digo, yo juego con la guitarra, me va a quedar bien así, como que es carrito, ah, no, no, hey, ¿qué le pasa al teacher? No, right, ahí hacemos una interpretación y lo adecuamos a nuestro idioma, ¿verdad? Entonces yo sé que la gente no me va a entender con jugar guitarra o jugar con el piano, ¿verdad? Porque agarramos otra idea nosotros. Entonces, hey, yo puedo tocar la guitarra. Ah, o sea que este muchacho es músico, ¿ok? Entonces ahí va a variar, tal vez en el inglés, play y play, va a depender del complemento que tengamos, ¿verdad? Pero ya cuando lo traemos al español, ahí sí hay un verbo diferente para cada contexto. Gracias, teacher. Perfect. Tell me, tell me. O sea que, digamos, cuando decimos, cuando si yo quisiera decir my brother play the guitar, estoy diciendo que él puede tocar la guitarra. No es necesario agregarle el can porque el play complementa toda la acción. Depende, ya vamos a ver el can. El can lo utilizamos para habilidad. Si usted solo me dice my brother plays the guitar, podemos entender que él tiene la habilidad. Y que cuando usted me dice he plays the guitar, es caemos como a una rutina, que lo hace seguido. Recuérdese que el presente simple no sirve para hablar de rutina. I work, I exercise, I go to school. ¿Verdad? Ahí estoy dando mi rutina, que yo me ejercito, yo voy al trabajo, lo que sea, pero es una rutina. Cuando le agregamos el can, es bien específico para hablar de una habilidad. Entonces va a depender del mensaje que usted quiera dar. Los dos son válidos. My brother plays the guitar. Ah, ¿qué es eso? Es su rutina, que él toca la guitarra. ¿Okay? No estoy dando a entender o no es el énfasis que él tiene la habilidad, sino que es énfasis en que él lo realiza, una rutina. Y si yo digo, my brother can play the guitar, ahí me estoy, estoy dando énfasis a que él tiene esa habilidad, no si él lo realiza periódicamente. Entonces, va a depender de lo que nosotros incluyamos y lo que nosotros queramos transmitir. Mm-hmm. Okay. Perfect. Let's continue. Continuemos entonces. Let's see. For the next one, for the car and for a bus, what's the verb for that one? Drive. Thank you. Drive. That's correct. Drive. Japanese, Portuguese, and Italian? Speak. Thank you. Next one. Ahí viene otra decisión. Sí. Cookies and cakes. What's the correct one? Bake. Excellent. Thank you. Perfect. Bake. Perfect. Pensé que los iba a agarrar en curva con el bake y con el cook. Perfect. Vamos a utilizar bake. Ajá, dígame, Reinaldo. Ajá. Yo eso lo había analizado antes por lo mismo del otro ejemplo que había puesto. Pero ajá, bake es hornear. Cakes es pastel. Exacto. Pero yo como pasteles de helado y no, pero no le encontré nada. Lo que me gusta, entonces yo interpreté que tenía que ser cook, porque es como cocinar, porque okay. si voy a hornear un pastel, no puedo hornear un pastel helado. Pero es que primero lo horneamos y después lo metemos a la Reinaldo, that's the process. Ya ve que siempre le damos solución a todo. I explained in this one, ¿verdad? Vamos a explicar un poquitito. ¿Por qué el bake? El término cook es bien general, ¿verdad? Cocinar. Quiere decir preparar algo, ¿verdad? Ingredientes y toda la cosa y que tengamos un platillo, un postre, lo que sea que vamos a realizar. El verbo es bien general. Cuando tenemos ciertos complementos, como el caso de galletas, cookies o pasteles, cakes, por el proceso
que nosotros tenemos que hacer de hornearlo, entonces se utiliza un verbo más específico, que en este sería bake, que sería hornear. Al final el producto obviamente se va a cocinar, pero por ese método de horneado, no de cocina en una estufa, ¿ok? Entonces va a ser por lo que utilizamos para obtener el producto final, que sería hornear, ¿ok? Igual que el pollo horneado, va a decir, hey, la gente no lo cocina porque no lo pone arriba de la cocina en una su cacerolita, sino que lo mete a vapor, ¿verdad? En el horno. Por eso utilizamos en este caso bake. Ese sería el adecuado. Bake cookies, bake a cake. ¿Y qué es bakery? Bakery es una pastelería. Ya donde compramos la información. Compramos el pastelito, la cosa, la galleta, ya ando cruzado, right? Check on that one. And the last one, right? Esta está fácil. Salsa y merengue. Dance. Perfect. Let's go for the next information. Any questions so far? ¿Preguntas a este momento? Yo, la pronunciación de esa última palabra. ¿El verbo? Ajá, sí. Dance. Right? Dance. Tenemos ahí como entre una A y una E, la combinación. Ajá, dance. Sí, no es una A. Ajá, es que escuché que la mayoría decía así como dance. Entonces. Dance. Exacto. Uh-huh. En pronunciación dance. Es como una combinación entre A y E. No es literalmente una A tan abierta. No es un dance. Uh-huh. Dance. Sí. Right? Ok, de acuerdo, gracias. Perfect. Let's go for the next one. Using can for abilities, as you know. In this case, I have some examples. And I need the boys' help. Necesito la ayuda de todos los chicos para que me lean los tres ejemplos que tenemos en pantalla. Only boys, solo los chicos, please, all right? Boys ready? 1, 2, and 3. I can play soccer. We can speak English. He can play delicious. Thank you so much. Now, the next three examples are for the ladies, right? Only the ladies. I listen to you. We'll listen to you, ladies. 1, 2, and 3. They can. Thank you so much. That's correct. And the last one. We do it together, right? Esta lo hacemos todos juntos. 1, 2, and 3. The drums. Laura. Drums. Kilometer. The car. The car. By itself. By itself. All right. Thank you so much. Thank you so much. And that's correct. Now, in this case, as you may see, we have affirmative, we have negative, and we have questions for abilities. All right. Tell me, what do you see or what do you see in the verbs? Right? ¿Qué ven ustedes de particular en todos los verbos que se han utilizado? Can. Okay, perfect. We have auxiliaries. Okay. Tenemos los auxiliares que esto nos ayudan para dar información relevante, como es hablar de nuestras habilidades. Si hablamos de algo que sí podemos realizar, no solo yo, sino usted, ella, él o nosotros, vamos a utilizar can, right? Can, right? Si vamos, queremos expresar algo que no puedo realizar yo, no puede realizar usted, ¿verdad? Dependiendo de quién estemos hablando, utilizamos can't, right? Can't. Y en preguntas, como se lo puede ver, podemos utilizarlo moviendo el auxiliar a la primera parte. Can you play the drums? ¿Puedes tú tocar la batería? Así se dice drums en inglés, ¿verdad? No me diga batteries. Batteries son las literalmente las de carga, ¿verdad? Si hablamos de batería, de instrumento, sería drums. Now, what about on the verbs? Después del auxiliar vamos a tener el verbo en el afirmativo y en el negativo. ¿Qué pueden notar ustedes? ¿Qué forma del verbo? ¿Será que le agregamos algo a los verbos? Do they have a change? No cambian por el auxiliar. Exactly. That's correct.
that means that every time we have, when we talk about abilities, because this one is an auxiliary, the verbs do not require touch, right? Check on that one. Even if we are talking about you, we are talking about we, they, she, or he, there is no change in the verbs, right? We go for the base form as we know it. Vea por ahí que los verbos no van a cambiar. Siempre van a ir, vamos a hablar de verbo de acción, y vamos a ponerlos en su forma base. ¿Qué quiere decir eso? Sin agregarles nada a los verbos. Vea que ahí, en los ejemplos que yo les he dado, tengo diferentes sujetos. I, we, tengo she en el afirmativo. Y si usted ve bake, no se le agregó nada, porque estoy hablando de la habilidad. Siempre, y eso recuerdo cuando estamos viendo el presente simple, siempre que está un auxiliar, el verbo queda en su forma base. Entonces acá no nos vamos a complicar tanto con cambiar los verbos. Aquí no lo vamos a aplicar. Todos los verbos van a ir igual. Igualmente en el negativo. They can swim, verbo en su forma base. The next one, the cat. Si hablamos del gato, estamos hablando de un it. Si es que quisiéramos utilizar un auxiliar. The cat can bark. ¿Verdad? El gato no puede ladrar. Right? Miguel can ride a horse. Miguel no puede montar a caballo. Entonces ahí, si usted ve, estoy utilizando he, she, nombres propios, pero los verbos siempre se mantienen en su forma base. Y para preguntas, acá vamos a dejar un tantito de lado las WH words, ¿verdad? No vamos a preguntar what, no vamos a preguntar tanto who o vamos a preguntar when, sino nos vamos a quedar con preguntas de sí o no, ¿verdad? Can you? Y las vamos a formular de esa forma. Can you? Y vamos a responder en lugar de decir yes, I do, porque yes, I do es para rutina. Y estamos aquí haciendo una confirmación de aplicación, de habilidad. Sí, yo puedo. ¿Okay? Yes, I can. ¿Right? No, I can't. ¿Right? El auxiliar lo vamos a cambiar. No vamos a decir do, no vamos a decir don't. Tampoco para terceras personas vamos a decir does or doesn't, sino que para todo va a ser can, afirmativo, y para el negativo can't. Right? Let's ask a question, right? A question for all of you. Yeah. Tell me, go ahead. Sí, sí. En la pronunciación, digamos, can y mm-hmm. can't. Mm-hmm. Yeah, in that case, yeah. Cambia solo como la T al fin. Exacto. Exacto. Vamos con un leve sonido de T al final, o incluso también es aceptable un tipo de pronunciación que cuando es afirmativo, la palabra o el auxiliar no lleva mayor énfasis, como can. Y cuando es negativo, can. Como que el sonido se alarga un poquitito más y a veces la T es un tanto imperceptible. Se lo comento porque de pronto, cuando escuchemos ya sea un audio o una película y la gente está hablando en algo en negativo, hey, I can't do it, right? Y se dice, chispa, y ahí no hila el can't, porque tal vez uno se acostumbra, es que tengo que escuchar la teba, can't, entonces es negativo, pero a veces se puede hacer así, alargando el sonido, can't do it, right? I can't dance, right? No puedo bailar. Y a veces uno se queda, chispa, ¿y a dónde está la teba? Entonces, no sé si me dijo afirmativo, me dijo negativo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Personas a veces marcan la T, can't, o a veces solo es en cuestión de pronunciación. ¿Verdad? Afirmativo, can, negativo. Entonces, para que lo tengamos por ahí al tanto. Como que si le pusiera otra E en vez de... Como que alargamos, un tanto el sonido, can't, exacto. Can. Exacto. Sí. Entonces, de pronto, si usted escucha algo de una película, preste la atención y va a ver que los nativos no le andan marcando mucho el can't, no marcan mucho la T. Es más que todo ese cambio en pronunciación, alargar un sonido. Now, question for all of you. Can you speak English? Este, una consulta, teacher. Ok, go ahead. Uh-huh. Este, digamos, para contestar, yo tengo que decir yes, I can. Uh-huh. Yes, I can. Y para decir no, o sea, no, I can't. I can't. No, that's correct. No. Let me see. Let me switch on this one, right? Déjeme cambiar aquí rapidito la vista que tengo por acá para darles un poquitito más de retroalimentación. So it's clearer for all of you.
let's switch on this one. There we go. All right. Now, remember in this one, we are going to have short answers, all right? And if we remember information about the simple present, we have different auxiliaries. Si usted recuerda en el presente simple, ¿verdad? Para que hagamos un poco de memoria de la información. Cuando nosotros respondíamos, ya sea afirmativo, let me change on this one. Déjeme cambiar rapidito por acá el color de la letra para que nos quede claro. All right. When we were saying that information, we were answering like, yes, I do, or no, I don't. ¿Verdad? Si se recuerda, respuestas cortas, decíamos, yes, I do. O en otros casos, cuando era negativo, decíamos, no, I don't. All right. Eso es lo que nosotros utilizábamos en el presente simple. Para terceras personas teníamos yes, he o she. Yo voy a poner she, ¿verdad? Pero recuérdese que ahí entra en el paquete he y el it, ¿verdad? Decíamos yes, she does. Y en el negativo decíamos no. She doesn't. She doesn't, right? Correct. Eso es lo que nosotros hacíamos porque el auxiliar para el presente es el do o es el does, dependiendo la persona que referencia. Sin embargo, en este caso, cuando hablamos del, de las habilidades, that is the present simple, ¿verdad? Que hablamos, perdón, que hablamos de las habilidades, en este caso no vamos a tener tanta complicación porque vamos a tener información de este tipo, ¿verdad? Se lo voy a poner acá en azul sobre este cuadro. Let me see. In this case, vamos a responder siempre, en este caso, yes, con yes, I can, ¿verdad? Cuando es habilidad, yes. Si me preguntan a mí por habilidad, voy a utilizar el auxiliar que representa habilidad. No me voy a ir a decir tú, porque el tú es para rutina, ¿verdad? Que es el uso que nosotros ya le habíamos dado anteriormente cuando respondíamos. Entonces voy a decir yes, I can, y en el negativo, no, no, I can't. Right? That's correct. And check on this one. Y note acá lo que yo les mencionaba. Este auxiliar es el mismo para todas las personas. Okay? O sea que si hablo de he o de she, no es que voy a utilizar otro auxiliar. Simplemente utilizo el mismo. Entonces es menos complicación. Okay? Yes, she can. ¿Verdad? El mismo auxiliar. O si fuera negativo, no, she can't. All right? Entonces acá no nos vamos a complicar tanto en recordar qué auxiliar ocupo con qué persona porque el mismo se utiliza para todas las personas. Entonces ahí no nos vamos a complicar mucho en ese, por ese lado, digamos, ¿verdad? Porque siempre vamos a preguntar igual la pregunta, el mismo auxiliar para todos y las respuestas, mismo auxiliar, ya sea afirmativo, todo aplica igual para todas las personas. Any question? Questions so far? ¿Alguna pregunta at this moment? Digamos, teacher, para cuando usamos el chi, ¿verdad? Ok. Digamos, si yo digo, can Susana ride a horse? Digamos que digo, ¿puede Susana montar a caballo? Puedes montar, ajá. Ajá, si yo le hago a alguien, yo le pregunto eso, el que me va a contestar me tiene que decir yes, chicken. Ajá, correcto, correcto. Porque ahí están hablando de Susana, ¿verdad? Usted le pregunta a alguien por información de Susana, que sería una tercera persona. Sería incorrecto que la persona le diga yes, I can. Sí, yo puedo. Y usted le va a decir, pero no estoy preguntando si vos puedes, estoy preguntando si puede Susana, ¿verdad? Entonces ahí respondemos yes, chicken, así como usted lo mencionó. Sí, ella puede. Okay, teacher. Thank you. Perfect. 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 Any other question at this moment? Questions, questions. Teacher, if, sí. Una duda nada más. Es que si me preguntan a mí que si puedo jugar básquet, fútbol, I can play soccer, es una acción, pero tengo que podría pensar siempre también yes, I do. Si puedo jugar, tiene que ser entonces yes, I can. Exacto. Yes, I va a depender de lo que le estén preguntando a usted. Si le incluyeron la pregunta, como vemos acá con can, le están preguntando si usted tiene la habilidad.
¿puede usted jugar fútbol? Can you play soccer? Entonces, me preguntaron por habilidad. Yo respondo utilizando el auxiliar que también respalda la habilidad. Yes, I can. Right? Y lo otro sería, I play soccer, nada más. Exacto. Entonces, si yo, costaría, yes, I do. Ajá, exacto. Si yo le pregunto, do you play soccer? Ahí yo ya infiero o yo ya tengo conocimiento que usted ya puede hacer eso. Simplemente le estoy preguntando si lo hace. Do you play soccer? ¿Juega usted fútbol? Yes, I do. Entonces ahí va a depender cómo armemos la pregunta o qué se me esté preguntando, ¿verdad? Si me preguntan solo, do you, entonces me están preguntando que si yo lo hago, no si puedo. ¿Okay? Do you play soccer? Yes, I do, right? Can you play soccer? Oh, sorry, no, I can't, right? No, no puedo, ¿verdad? Me lastimé la rodilla, ¿verdad? De los 29 años, lastimada la rodilla, right? No, just kidding, right? Así dice la gente, es que me fregué la rodilla, por eso estoy gordita, dice la gente, ¿okay? But it depends on what you ask, right? Yes, now, thank you. My pleasure, mister. Let's go for a short practice at this moment. Vamos a ir a una práctica así cortita antes de finalizar la sesión y mañana pues vamos a tener más información de lleno. Let me switch on this one. Déjenme cambiar por acá. Let's go back. All right. Can you see my presentation? ¿Pueden ver siempre mi presentación? Yes. Okay. Okay. Yes. Perfect, yes. Perfect, perfect. Yes. All right. Let me ask on something. Le voy a pedir a alguien que formule una pregunta para todos en general. Recuerde cómo formulamos la pregunta. Can you? Utiliza un verbo de los que está acá y ocupa un complemento de los que se ha dado acá. Si usted conoce otro complemento válido para esos verbos, no problem. You can incorporate that one. I will begin. Inicio yo. Para que veamos el modelo, ¿verdad? Y recuérdese, cada uno responde dependiendo si tiene la habilidad o si no la tiene. No problem. Tell me, people, can you drive a car? Can you drive a car? No, no, I can't. No, I can't. No, I can't. No, I can't, teacher. Oh, my goodness. Nadie puede, no escuché ninguna afirmativa, yes, mucha. Yes, yes, I can. Yes, 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 I can. Okay, okay, thank you, Miss Amalia. Yes, perfect, perfect. All right, thank you. Now, let me ask another person. Roxana Patricia, le pido por favor que igual, así como yo lo hice, les formule una pregunta a todos así en general, utilizando can you, me pone un verbo de los que tenemos acá, y un complemento válido para ese verbo. Okay, Roxana, we listen to you. Can you play tennis? Ah, people, can you play tennis? No, I can't. No, I can't. Yes. No, I can't. Híjole, Rafael Nadal, la magia, le dicen. Excellent. Excellent, mister. Yeah, you can play tennis. Excellent. Thank you. Thank you so much. Rafael, ya que nos dijo que sí, ¿verdad? O sea, le vamos a dar el premio. Rafael, next question. Formúlenos otra pregunta para que podamos participar todos. Thank you so much. I can. Can you? Can you? Pregunta, can you? Sí, can you piano? El verbo me hace falta. Can you piano? Me hace falta el verbo. Perdón. Can you play piano? Ajá. People. No, I can't. No, I can't. No, I can't. No, I can't. Yes, I can. Nancy, you can. You can play the piano. ¿Cómo se dice más o menos? So sorry, right? A little. I can play a little, right? I can play a little, right? I can play a little. Ah, excellent. All right. Pero ya ese poquito es más que todos nosotros juntos. Excellent. Thank you so much. That's perfect. Perfect, perfect. Nancy, next question to you. Le pido de favor, Nancy, que formule la siguiente pregunta al grupo. Can you dance salsa? Ah, people. Can you dance salsa? Yes, I can. No, I can. No, I can. Yes, ah, no, I can. Excellent. Ah, Victor, excellent, Victor. Ufa. In the local fair, en las fiestas patronales, oíjole. Excellent. Thank you so much.
Ya para Semana Santa. No, en Semana Santa no. Don't go to fast. Ahí no, ahí. Go to church. No. Go to church. No, pitch. All right. Hey, yeah, perfect. Yeah. Let's see. Last question, and I will ask another person. Le voy a pedir a una última persona que pueda participar con una pregunta. Let me see. I will ask on Claudia Rebeca. Ah, excellent, Reynaldo, perfect, thank you. Me llega, excellent. Can you bake chicken on the Christmas? Ah, can you bake chicken on Christmas? Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. Inventémonos el verbo. For chuponear, va. For chuponear. Excellent. All right, thank you so much. Tell me. Go ahead, go ahead. Can you speak English? No, 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 amigo, no, I'm Larry. No, I'm Larry. Can you speak English? People? I can, a little, a little, right? Poquitito. A little. I can a little English. I can speak a little English, right? I can. Hey, come on. I know you can, right? You have the ability. Yes, for sure. Yo sé que ustedes tienen la habilidad. No me digan que no. All right. Thank you so much. All right. Thank you, thank you, thank you. As for today, people, we are about to finish. And tomorrow, we are going to have time to practice. So we are going to discover different abilities from our classmates. So I give you a short assignment to think about possible questions to ask. Mañana vamos a tener práctica en las mini salas y vamos a tratar de descubrir las habilidades que nuestros compañeros tienen. Así que les dejo una pequeña asignación que usted piense qué le pudiera preguntar a su compañero para averiguar esas habilidades. Yo ya les di ciertos modelos, ciertos ejemplos, pero usted puede buscar diferentes verbos, diferentes complementos para hablar de acción, ¿verdad? ¿Qué puede hacer la persona? Eso va a ser mañana. Before we leave, I will check an attendance. Before we leave, I will check an attendance. Let me see this one. Déjeme chequear por acá asistencia, so we may be dismissed. And I start. Claudia Rebeca. I'm here. Thank you so much. Dalila del Carmen. Dalila, not at this moment. Daniela Alejandra. Present. Thank you so much. David Benjamin. David Benjamin, probably not at this moment. Karen Sofía. Present. You, Catherine Iracema. Present. Thank you so much. Marcelina Amalia. Present, teacher. Thank you, María Imelda. Present, teacher. Thank you. María Lucila. Present. Thank you. Nancy Consuelo. Present, teacher. Thank you. Natalie Patricia. Present. Perfect. Pablo Reyes. Present. Nice. Rafael Cruz. Present, teacher. Excellent. Thank you so much. Reina Esperanza. Present. Great. Reinaldo. Present. Excellent. Reina de Los Ángeles. Present. Great. Thank you. Rodrigo Alfonso. I guess not present. I continue. Miss Rosa Melanie. Rosa Melanie. Probably not available. Roxana Patricia. Not here. Much. Sandra Janet. Present. Nice. Sandra Noemí. Present. Clint. Sara María. Present. Thank you so much. Tania Pamela. Present. I appreciate that. Thank you. Vanessa Elizabeth. Present. Great. Víctor Samuel. I'm here, teacher. Thank you so much. Wendy Susana. Present. Excellent, thank you. And Jessica Rosibel. Present.
Thank you so much. All right, people, just before we leave, just remember my comment about the platform, please, for the people who are missing. And if you have some assignment below 80%, remember to redo that section, okay? Recuérdense a los que les pedí su ayuda para completar la sección 5 y el examen final para que puedan realizarlo lo más pronto posible, de preferencia, si puede, después de la clase, usted lo puede realizar, o si no, lo más temprano posible, el jueves, el día de mañana, ¿ok? Tania Pamela, ¿alguna pregunta? Sí, teacher, solo me queda una duda, ¿cómo se pronunciaba con la oración donde decía Laura corre 5 kilómetros? La palabra que... kilómetros. Ajá. Ajá. Lo decimos kilometers. 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 Thank you, teacher. Okay, perfect. Ahí estamos. Kilometers. Thank you so much. All right. Y lo último, ¿verdad? Cuando les comentaba de completar la plataforma, y si usted revisa su progreso y si ve si alguna sección o un examen usted lo tiene menos de un 80%, le pido de favor que lo vuelva a hacer para llegar al mínimo requerido, ¿ok? De preferencia usted tírele al 100, esa es la idea, ¿ok? So, before we leave, tomorrow we have the last class, so I expect all of you to be ready for the class. Mañana tenemos nuestra última sesión, así que les espero sin falta. No porque diga, la última clase, ya no vamos, no hombre, tranquilos, ¿verdad? Así que les espero acá siempre puntual y pueden venir de particular, no problem, right? So, excellent, thank you so much, ¿verdad? No, sin uniforme, ¿ok? Particular, no problem. And we have a party, virtual mañana party. Mañana es el último día de clase. Mañana tenemos el último día de clase. A firmar camisas y de particular. No, porque ahorita, pues, como está la situación, no, nos van a llevar, no problem. No, so, no comen, no comen. A bailar salsa. A bailar salsa, virtual salsa, that's correct. Perfect. All right, people, it was a pleasure working with you today. And I hope to see you tomorrow. So have a good night and a perfect day tomorrow. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Bye-bye. Good night. See you.